Señores, ¿qué va a pensar la gente? Esta es una clase supuestamente seria del Mahabharata. Bueno, estamos transmitiendo con una manga de chingados. En CDMX, Ciudad de México. No sé cómo vaya a salir esta actividad, porque, te digo, someter a estos chicos y estas chicas cuesta muchísimo. No saben lo que tengo que hacer para que se porten bien. Bien, vamos a trabajar un libro, considero uno de los libros más difíciles que he trabajado en mi vida. Tengo toda la encarnación estudiándolo. Bueno, no toda la encarnación. Desde que comencé en estos estudios hace 50 años, estoy, dale que te pego, metiéndole cabezazos al libro, al Mahabharata, para tratar de entenderlo. ¿Sí tienes alguna pregunta? Sí, no le falta allí Mahabharata, una A. Bueno, ajá, sí, está bien. Mahabharata. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este libro? Es el libro que tiene el Dharma, la enseñanza espiritual. Pero no quiero compararlo con la Biblia, pero tengo que hacer dos comparaciones con la Biblia. Uno es que se parece en que todo hay que descifrarlo, como en la Biblia. Y si no se descifra, no se entiende. O lo que está oyendo es una cantidad de disparates. Y ahí es donde viene la parte difícil. Esa es la primera comparación. Y la segunda es que es tan grande como la Biblia. Hay algunos eruditos que dicen que es más grande que la Biblia. Otros dicen que es el segundo libro después de la Biblia. Señores, estamos comparando en esas dimensiones tan grandes que las diferencias, palabras más o palabras menos, yo creo que las diferencias no se van a notar muchísimo. Cuando uno va a abordar esto, algo como el Mahabharata, uno le tiene que pedir permiso a los seres de luz para que nos iluminen, sobre todo al Señor del Dharma. Ya vamos a ver profundamente lo que es el Dharma. ¿Qué tal si hacemos el Gayatri Mantra? Sí. Eso está en sánscrito, es una traducción que, ha hecho mi persona, que durante el tiempo la he ido limpiando, ajustando, calculando a que se parezca lo más aproximado que se pueda al sánscrito. Gracias, Luis. Y he conseguido esto. Me ha costado mucho. Pero bueno, es poquito, ustedes dirán, ah, pero tan corto, sí, pero es que el sentido abarca mucho, y por allí en los libros, en unos tengo una traducción, en otros otra traducción, y esta es la última que creo que he podido concebir que se adapta más al sentido de lo que se dice en sánscrito, y ya van a ver que abarca mucho. Vamos a escucharlo con la llave tonal del señor Krishna, porque le estamos dedicando esta actividad al señor Krishna, porque vamos a estudiar el Mahabharata, porque dentro está el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, así lo pronuncio. Me acuerdo de mi primer viaje a la India, cuando era joven aún, y me sentaba horas a lograr la pronunciación perfecta en sánscrito para que me saliera lo más aproximado posible a como ellos lo hablan. La llave tonal del señor Krishna está en Nacht und Traume de Franz Schubert. Vamos a hacerlo todos. Yo soy el hombre en la tierra, el espacio y lo absoluto. Invocándolo y meditándolo, se disipa la ignorancia, se ilumina todo. Les pido por favor que se queden unos segundos. Me
meditando en el contenido de lo que acaban de decretar. Material de apoyo para esta actividad son varios libros. Van a estar todos contenidos en el libro Krishna Dharma, que es que ustedes ven en naranja, los va a contener a todos. Pero son varios textos, de entre ellos Bosquejo del Mahabharata, que es lo que vamos a trabajar en el día de hoy y la próxima actividad. Después vamos a trabajar el libro Krishna, luego el Bhagavad Gita, que yo le puse un término, que es el Gita sencillito, se lo puse en criollo porque simplifiqué el Bhagavad Gita desde un sánscrito muy antiguo a ponerlo en palabras modernas para que todos la puedan entender. Y hay otros textos que no son motivo de actividad pedagógica, como por ejemplo todas las experiencias que he obtenido investigando todo esto en la India, no en un viaje. Esto no se hace en un viaje, esto se hace en muchos viajes y también madurándolo a través de la vida. Alguna ventaja debemos de tener las personas cuando ya tenemos un poquito de edad, y es que lo que perdemos en juventud lo ganamos en sabiduría, si se vive, digamos, acertadamente. Muy bien. Es importante que sepan esto, esto es básico. Hay tres libros para el desenvolvimiento del Cristo. Esto no es para oírlo, para memorizarlo y después irse a comer tacos a la esquina. No, no, porque eso... ¿ustedes me están entendiendo? Sí, o irse sí a comer hot dog, o irse a comer perro caliente en la Plaza Venezuela, si estamos en Caracas, ¿me entiendes? O irnos para San Ginés, en Madrid, a comer churros. No. Esto es para estudiarlo. Esto es para uno concienciar lo que les voy a decir. Son tres libros que logran el desenvolvimiento del Cristo. Y esto lo informa el maestro, el tibetano. O sea, estamos hablando de palabras mayores. El Gita, el Bhagavad Gita, como ustedes lo pueden ver allí, los Yoga Sutras de Patanjali y los Evangelios de Jesús. Cada uno les va a desarrollar un aspecto del Cristo. No un rayo, no una llama del Cristo. Una... Ya vamos a ver, porque no tengo ni palabras. Miren, el Bhagavad Gita, describe la naturaleza del Cristo interno o el alma. Eso que nosotros vamos a estudiar en este seminario. ¿Cómo es el Cristo? ¿Qué poderes tiene? ¿Qué hace? Jesús te describe cómo hay que vivir cuando se tiene un Cristo despierto. Es, a eso nos llevan los evangelios de Jesús. Y los Yoga Sutras de Patanjali nos dan los preceptos de cómo desenvolver el Cristo. Son tres libros crísticos. Por supuesto, los Yoga Sutras de Patanjali ya los hemos estudiado. Eso no quiere decir que podamos volver a dar este seminario, que me gustaría volverlo a hacer. Los Evangelios de Jesús, siempre estamos sobre ellos. Y el Bhagavad Gita, eso ya es lo que vamos nosotros a entrar, y son palabras mayores. Si tienen preguntas, pueden irlas haciendo. Bien, dime, por favor. Esos tres libros que
se desenvuelve un aspecto del Cristo que tiene semejanza con los libros de Luz en el Sendero. Bien, toda la literatura que nosotros recomendamos en la metafísica va directo al desenvolvimiento del Cristo. Pero les he dado una información específica que da el maestro, el tibetano, sobre estos tres libros que me parece valiosísima. Y si no han empezado a estudiarlos, pues para que comiencen y los pongan en práctica. Sí, gracias. Todo lo demás va sumando hacia el mismo propósito. Pero estos tres libros son los que recomiendan los maestros. Miren, yo les voy a decir algo para siempre. Y es algo que tienen que hacer, que mi persona ha hecho toda la vida, y el error de hacer lo contrario nunca lo he cometido. Si los maestros te dicen que para hacer una gelatina hay que poner 2 tazas de agua y 1 del polvo de gelatina, no salgas a decirle, y si le echo leche, y si le pongo arroz. Por eso hace la gente. Cuando uno da la información de la jerarquía, entonces empiezan con su mente. Señores, oigan la información que da la jerarquía y ustedes resuélvanlo en su casa. ¿Qué van a hacer? Si hoy el maestro dijo eso, si usted empieza entonces a nombrarme los demás libros, yo quiero saber qué pasa dentro de esa mente, que habiéndole nombrado 3 libros tan gruesos, tan gordos para ponerlos en práctica, que es como para quedarse atónito, entonces ponerse a pensar Luz en el Sendero y esto y lo otro. Esa es una mente que no está concentrada en lo que se le está diciendo, sino está viendo todo lo florido del asunto y que a la larga no pone en práctica nada. Oigan los preceptos de la jerarquía con una mente silenciosa. Y traten a ver hasta dónde ustedes pueden poner en práctica este asunto. Hay una pregunta, por favor. Estela Vallejos, ¿los 3 aspectos del Cristo están relacionados con los 3 primeros aspectos de la totalidad de la vida? No estoy dando una actividad sobre el Cristo. Estoy dando una actividad sobre el Mahabharata y sobre el Bhagavad Gita. Esa pregunta, si me voy con ella, me desvío del tema. Cuando se trabaja pedagógicamente una actividad, hay que tener objetivos. El objetivo hoy es el Mahabharata. No sé si se han dado cuenta que lo hemos puesto en la pantalla y que desde que comencé a hablar, estoy hablando del Mahabharata. Y no me voy a desviar del objetivo porque tenemos demasiados contenidos que desenvolver. ¿Sí? En otra ocasión que demos la actividad del Cristo, respondemos esa pregunta. Bien. ¿Quién escribió el Mahabharata? Lo escribió Vedavyasa. Hoy vamos a hablar de Vedavyasa. Al final de la actividad, les voy a también a decir algo. Es muy complejo lo que vamos a tratar y como les digo, no hay por dónde agarrar el rábano. Si por el rábano o por las hojas. Porque es mucha información que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Y lo voy a hacer dentro del que considero que puede hacer que ustedes comprendan mejor este asunto. El Mahabharata creo que puede tener aproximadamente 5.000 años. Wow. A mí no me venga nadie a estar diciendo que es una enseñanza de la era pasada. Porque este libro, esta enseñanza, es de una edad dorada. Esto no es de eras, se trata de edades.
y fue escrito antes de que entrara el Kali Yuga o la Edad Oscura. O sea, tiene toda la luz de la jerarquía. Además, los libros de la jerarquía no son libros connotados al tiempo y al espacio. Ya lo sabe. Bien. Cuando Vedavyasa lo escribió, ya llevaba otros miles de años el libro hablándose en tradición oral. Él lo que hizo fue sentarse a escribirlo, y ya vamos a conversar un poco cómo fue esta maravilla de lo que él hizo. Hay otra pregunta por allí. Rodolfo Santos. Rubén, ¿pedagógicamente hay un orden para la lectura de estos tres libros? Hacen preguntas a veces que a mí me gustaría repreguntar. ¿Y qué pedagogo estaría en capacidad de hacer eso? Es algo muy profundo. No hay manera. Y no se están dando cuenta que en este momento este humilde servidor está haciendo un esfuerzo por uno solo de estos textos, darle un ordenamiento pedagógico, que ya por supuesto le haremos el tutorial pedagógico, ya los objetivos están redactados y están también los contenidos, pero eso cuesta demasiado. En la época en que esto fue escrito y a través del tiempo, no existen sistemas pedagógicos, señores. La pedagogía data de poco tiempo para acá, que son las formas de cómo se debe transmitir una instrucción. Ahora, estos maestros tienen una pedagogía, indudablemente, pero que es una pedagogía que, vista desde el punto de vista de Piaget, María Montessori, Dalcroze, Martenot, todos estos pedagogos contemporáneos, tal vez la criticaría. Es una pedagogía que conozco, es una pedagogía que da excelentes resultados, pero la trataría de antipedagógica. A mí me han tratado de antipedagógico, porque conozco esa pedagogía que ellos utilizan, la que usa la jerarquía espiritual, es muy fuerte, pero dan resultados estupendos. Porque con esa pedagogía se formaron el maestro El Moria, Kuthumi, Saint-Germain, El Moria, Serapis Bey, Hilarión. Todos ellos se han formado con esa pedagogía. Pero una pedagogía dura, fuerte. Y cuando a uno se le agotan los recursos dentro de la pedagogía moderna, digamos, con un estudiante difícil, uno tiene que echar mano de la otra. Pero ya son temas muy, muy profundos. Sigamos entonces. Bien. El Mahabharata con el Bhagavad Gita es un libro que a través de personajes simbólicos refleja el microcosmo humano, nos refleja a nosotros, con su parte defectuosa y con la parte perfectamente divina. Y lo que trata es la lucha de la personalidad con su ego, su narcisismo, su egotismo, todos sus defectos, cómo quiere luchar contra el espíritu. Y esta lucha la tienen todos ustedes, la tiene mi persona, la tienen todos los verdaderos estudiantes de la enseñanza espiritual. El Mahabharata es el gran libro y el Bhagavad Gita es un libro pequeño metido dentro del Mahabharata. Una tercera comparación con la Biblia. Imagínense, sí, ya voy a atender las preguntas. Imagínense, el Mahabharata es como que si fuese toda la Biblia y el Bhagavad Gita como que si fueran los evangelios de Jesús. Y es tan comparable así porque los evangelios de Jesús van directo al Cristo. Igual es el Mahabharata.
La parte del Bhagavad Gita va directo al Cristo. Ya vamos a hablar de algunas versiones. Además de ello, refleja el inconmensurable macrocosmos. Dentro de toda esta literatura, ustedes van a tener una concepción del macrocosmos con personificaciones en seres de luz. Aspectos de la divinidad lo van a ver, pero personificado con los personajes que se mueven, hablan, dicen y actúan dentro de todo esto. Que cada uno va a representar un aspecto de Dios, una ley divina y así sucesivamente. La pregunta, por favor. Christopher Arsenio Matos, ¿el Bhagavad Gita surgió después del Sanatana Dharma? Bien, el Sanatana Dharma no es algo que se sentaron un día a hacerlo y lo hicieron. Eso se fue conformando a través de los siglos. Pero tiene un mismo autor, Vedavyasa. Vedavyasa se le dice Veda porque fue el que se dice Vedavyasa. Se le pone ese prefijo porque fue el que escribió los Vedas. Y los Vedas es la base del Sanatana Dharma. Sigan preguntando por qué. Porque como es un tema, la verdad que no se trata, digamos, por allí mucho. No es que mi persona sepa mucho sobre estos asuntos. Pero lo poquito que sé, por favor, está a la orden de todos ustedes. Hay otra pregunta, ¿sí? Elena Ballinas. Hola, ¿cuál es el real objetivo de este estudio? Hablo de una situación totalmente práctica actual. ¿Por qué debo estudiarlo? Gracias. No lo estudies. No lo estudie nadie. Esto no tiene de práctica nada. Cierren las computadoras y corten mi actividad. Para esto no hay razones intelectuales. Yo no estoy aquí sentado hablando de esto por razones de mi mente. Ustedes saben por qué estoy aquí hablando de esto. Como o por la misma razón por la cual tú amas a alguien. Como puede ser tu madre, tu pareja, tu padre, tu abuela. Puede estar sin dientes, arrugada o arrugado, mal vestido, despeinada, pero tú lo quieres o la quieres. Hay razones. Se puede explicar algo. Yo no estoy sentado aquí por ninguna razón. O tal vez la única razón, y es la razón de mi vida. Me muero por hablar de esto. Me muero por comunicar esto. Y por eso lo hago. Y si ustedes no se están muriendo por esto, sin razones, sin explicaciones, corten esto y váyanse a hacer otra cosa más útil, que a lo mejor les va a ir mejor en la vida. Vamos al Dharma. El Dharma es una palabra que reúne muchos significados. Y por eso no se puede traducir. Llegué a esta conclusión. ¿Qué connota el Dharma? Déjenme decir por allí y desmentir un disparate que he escuchado dentro de algunos metafísicos, que Dharma es el karma positivo. Para empezar, el karma, la palabra karma, no es ni positivo ni negativo. Lo que traduce es acción. Ya por ahí están diciendo un disparate. Y por supuesto no tiene nada que ver con el karma. Es una palabra en sánscrito que significa enseñanza interna. O sea, la metafísica es Dharma. También es la ley. La ley tanto divina como las siete leyes, como la ley de la Constitución mexicana o española o venezolana o argentina. ¿Vamos? Sí. Es el deber. Cuando tú vienes manejando, se pone la luz roja,
Tú frenas, ¿por qué? Por el deber. Por dharma. Por dharma. Por el dharma, por el deber. ¿Me van entendiendo? Sí. También el dharma es lo correcto. También es la religión. Y deberes a cumplir como reglamentos de vida. Miren todo lo que enseña, lo que connota en la palabra dharma, iba a decir, y lo que enseña. ¿Podría pedirles un favor? Sí. Sí. Me dan ganas de llorar, de tristeza, cuando se acercan a esto con razones intelectuales. Yo no soy intelectual. Yo soy un músico académico. Descompuse Nach und Traume de Schubert por la belleza. Si es llave tonal o no es llave tonal, me da igual. Y yo me muevo con todo esto es por la belleza. Si ustedes no se mueven por todo esto, por la belleza, están perdiendo el tiempo. Cuando me sumé a la metafísica, no tuve razones intelectuales para ello. Amaba a la persona que la instruía, Connie Méndez. Me pareció todo aquello, por ahí lo tengo escrito, cosa de locos. Pero me fascinaba, me envolvía. Conmigo no vengan a buscar razones intelectuales, porque yo no soy intelectual. Y yo no transmito intelectualidades, ni razones de la mente. No me interesa. Ustedes saben dónde están todas las razones explicadas por las mentes de la humanidad. ¿Saben dónde están? Claro que saben. ¿No se les ocurre? En las bibliotecas. En las bibliotecas. Muy bien contestado. Bien. ¿Y qué han hecho las bibliotecas? Ahí están. Están los hombres peleándose en las guerras. Está la gente traicionando, tiranizando a los facilitadores, negreándolos, lo digo en buen sentido de la palabra, y los libros en las bibliotecas, en los estantes, no hacen nada. Mi persona no trabaja en esa línea de acción. Soy un artista, nada más. Y trabajo con el sentimiento, no con la mente. Gracias, Rubén. Encantado. Bien. Entonces vamos a verlo al revés. El adharma. El adharma es a lo que estoy atacando con las palabras que dije anteriormente, que trabajo solamente con el sentimiento. Porque yo no trabajo con el adharma. Es la negación del dharma, es la carencia de lo interno, es el incumplimiento de las leyes, tanto humanas como divinas, es ignorar los deberes, es la irreligiosidad, ir contra la religión, sea cual sea, es la injusticia, es lo negativo, es lo innoble y destructivo, es la doctrina del ojo. La doctrina del ojo es la que pregunta qué objetivos, qué propósito, qué practicidad tiene todo esto. ¡Ninguna! Porque yo no trabajo para la doctrina del ojo. Yo trabajo para la doctrina del corazón. La doctrina del ojo es el alarma. Es lo innoble, lo destructivo, las sombras. La anarquía, la maldad, la ignorancia, el odio, la inarmonía, las mentiras, las pobrezas, la guerra. Eso es el adhar. ¿Se comprende un poco? Sí. Devas.
son los seres de luz o seres celestiales. Título que se le da a las entidades en el hinduismo. Devas. En el hinduismo no hay dioses. No hay cómo decirlo, porque dicen el dios Krishna, el dios Vishnu, Shiva. Eso es mentira, pero la gran mentira. Eso no existe, esa palabra Dios existe en inglés. Se la atribuyeron a las entidades en la India, a los ingleses, cuando llegaron con su idioma, doctrina del ojo. Ellos hablan de seres de luz. Eso es lo que quiere decir Deva. Y de la palabra Deva se derivó la palabra Deus, que es Dios, en latín. Y que ha llegado hasta nosotros. En sánscrito y el hinduismo no existe la denominación Dios. La traducción correcta de Devas como seres de luz hace al hinduismo monoteísta. No es politeísta. Esto es una revolución lo que estoy revelando. Donde solo existe un ser supremo llamado Ishvara. Que tampoco es un nombre de Dios. Entonces, ¿quiénes son dévicos? Los que trabajan con los devas, con los seres de luz. Y lo contrario son los asúricos, que trabajan con los asuras, que son los que trabajan en las sombras, son los que le dan la espalda a la enseñanza, y cuando se da la enseñanza se van corriendo, porque no soportan la luz. Son los que trabajan con la doctrina del ojo, los asúricos. Yo no trabajo con la doctrina del ojo. El mundo está dividido en dévicos y asúricos. Fuerza que está en el ser humano y lo externo, ¿vale? Adentro y afuera. Dévicos, seres de luz, cumplen con el Dharma. O sea, los dévicos son dármicos. Y el bien, como los pandavas. Ya vamos a ver quiénes son los pandavas. Y los asúricos son los hermanos de la sombra. Asura quiere decir demonio. Son seres que están en el universo inmanifiesto, en las sombras del adharma. Los asúricos trabajan con el adharma. Van contra las leyes y principios como los kauravas. Van a ir poco a poco haciendo un vocabulario de el Bhagavad Gita y el Mahabharata, Pándavas y Kauravas. Los Pándavas son dévicos y los Kauravas son asúricos. Ya vamos a trabajar lo suficiente como para que al final de toda esta instrucción ustedes tengan el lenguaje más o menos manejable dentro de ustedes. Son lenguajes internos. Les quiero decir algo, es mántrico. El Mahabharata es mántrico. Cuando uso las palabras, van es al corazón, no a la mente. Se los tengo que explicar, por supuesto, porque estamos en una dimensión donde tenemos un cuerpo mental inferior y tengo que decirles el significado. Pero lo importante no es el significado, sino lo importante es lo que eso es dentro de ti. Krushetra. Váyanselo aprendiendo. Krushetra es la batalla entre la oscuridad y la luz. Devas y asuras. Dharma y adharma. Y esa lucha es dentro de uno. Es en la calle, es en el gobierno, es en la religión, es en todas partes. Guerra entre las fuerzas dévicas del bien y el Dharma o yo superior, representada por los Pándavas. Pándavas es una familia y los Kauravas es otra familia, pero son primos entre sí. Representada por los Pándavas contra las asúricas del mal y el adharma. Entonces ellos se enfrentaron en una guerra, que es la guerra del Kurukshetra.
Kurukshetra. Y hay un sitio en la India que se llama Kurukshetra, ¿verdad? Representada, o sea, los dévicos, las fuerzas del bien, representada por los pándavas, luchan contra las asúricas del mal y el adharma, o el yo inferior, representada por los kauravas. Lucha que se libra dentro del ser humano y el mundo externo entre ambos poderes a cada instante. Eso es siempre. Bien. Tienen también que dominar un poquito sobre las castas. Las castas siguen existiendo. Existen en el mundo. Es una ordenación que ha hecho el Manu Vaibhasvata de las categorías humanas. Hay cuatro principales castas como estados de conciencia vivenciales que puede experimentar una individualidad en su evolución. Entonces, muy importante, aquí vamos a manejar prácticamente dos castas. Los brahmanes o brahman, que son los maestros espirituales. Puede ser que algunos facilitadores sean brahmanes. Tienen que ser los buenos, los que no cobran, los que dan todo gratuitamente, todo lo dan con el corazón. No están pendientes ni de vender libros, ni de conseguir dinero a través de la enseñanza, ni nada de eso. Y están los kshatriyas, que son los gobernantes, los militares, los defensores, y trabajan con el rayo azul. Y los brahmanes trabajan con el rayo dorado. Más o menos van entendiendo el asuntito. Sí. Muy bien. Entonces están los vaisayas, que son los comerciantes, las clases sociales altas, los terratenientes, la burguesía, empresarios. Y están los sudras, que son los obreros, los que laboran, los que ayudan, los que están en la fábrica, las señoras que hacen la limpieza, son los sudras. Pero hay una contradicción en todo esto, que el brahman también es sudra, porque él sirve también, dándole la enseñanza. El kshatriya también es sudra, porque él sirve defendiendo. Y el vaisaya también es sudra. O sea, lo que considerarían la última casta, resulta que es la primera. Wow. ¡Wow! ¡Qué bueno, ¿no? Sí. ¡Qué lindo! Bien. Entonces existen combinaciones. Dime. Ajá. Christopher Arsenio Matus, ¿las castas son lo mismo que los tres departamentos? No. Castas son organizaciones dentro de las razas. Estamos hablando en el plano humano, aunque los maestros también tienen castas. Es obvio que Kuthumi es un brahman. Sí. Y que el Moria es un kshatriya. Sí. Eso es. Pero obvio, muy bien. Existen combinaciones entre el que es un gurú, un maestro, y a la vez un gobernante o un guerrero. Estas palabras las he creado mi persona en sánscrito, no aparecen en ninguna parte. Entonces está el brahmana kshatriya. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Brahmana kshatriyas. Bueno, porque vemos brahmana kshatriyas. Sí. Yo conozco algunos en la metafísica. Yo también. Que son brahmana kshatriyas. ¿Verdad? Que es un gurú guerrero. Cuando digo guerrero, no es que va a salir con una pistolita por ahí a echar balitas por allí.
es que lucha defendiendo la luz, defendiendo el Dharma. ¿Me van entendiendo? Sí. Muy bien. Entonces llegamos a un Brahmacharya. Bhishma. Es el primer personaje que les voy a nombrar. Y se lo voy a nombrar hasta el final, porque estas son 6 actividades y la última la voy a dedicar completamente a Bhishma. Sí, porque él está al principio y al final. Y a lo largo, por supuesto, de todo lo que vamos a ir hablando. Poderoso y glorioso maestro del primer rayo azul del Mahabharata y por consecuencia del Kurukshetra. Fue el gran guerrero del Kurukshetra, pero hoy, ahorita ya se los voy a explicar, puede que no me vayan a entender lo conflictivo que fue su participación en esta guerra. Es muy fuerte. Guerrero invencible, real kshatriya, ejemplo de fuerza, poder y voluntad, ejemplo de masculinidad, un macho robo. Pero no se entusiasmen mucho. Ni las mujeres, ni algunos hombres. Porque tenía voto de castidad. Era deporte imponente, marcial, atlético, hermoso, con voz de barito. Como tú, Rubén. Tu voz. Era, ya tú vas a ver, Shiva era su abuelo. Ya vas a ver. Bien. Con voz de barítono fuerte y atronador. Cuando hablaba, ya. Ya conozco a alguien así. De peluca. ¡Ay, también! Largo. Hasta los hombros. Que llegó a avanzada edad. En perfecto estado físico. ¡Wow! Todo le funcionaba. Pero no podía. No. Mire, yo les voy a decir la verdad y les voy a confesar. Sí. Me recorrí no sé cuántos kilómetros para llegar a donde este hombre vivió. Ajá. Para poderles escribir y decir esto con vibración, donde vivió, todo lo que hizo, y bueno, tengo por aquí películas al respecto de eso. Y vamos a adentrar este asunto. ¡Wow! ¡Oh! ¿Les gusta? ¡Sí! Está en la portada del libro Bosquejos del Mahabharata. ¿Te parece a Mahaman? Is my hero. ¡Oh! Es mi héroe. Ah, tú también. Sí, me sumo al clan. Me sumo al clan. ¿Y quién más? ¿Tú no te sumas? Sí, por supuesto. Bhishma en India es amado, admirado por mujeres y por hombres. Sí, es que es hermoso verlo. Es que es un macho rombo. Macho. Su abuelo. Bien, ¿ah, cómo? Digo que su abuelo Shiva, pues... No, y a su vez su abuelo, ya va. Ya van a ver. Ay, no. Ay, no. ¿Qué? Bueno, vamos a ver. Bueno. Rey Shantanu y Bhishma. Bhishma era el primogénito del primer matrimonio del rey Shantanu con Mother Ganga. Con la madre Ganga. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos a el rey, no sé si lo ven, el que está en guerra, sí. El rey. Sí. Madre Ganga está en el río, sí. Y está Bhishma, cuando estaba joven, allí. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bello! O sea, él nació de un mortal y un ser divino, que es la Madre Ganga. El río Ganga es el río sagrado de la India, ¿verdad? Parte dévica y parte mortal. Exactamente. Como en la mitología. Y Ma Ganga...
Bueno, les he contado alguna vez, sí creo que cuando dije una vida más, no sé si les conté, este inconsciente fue, tuve una vivencia con Maganga, terrible. Sí, sí. Estaba, sí. Me había puesto un poco así como amnésico, totalmente amnésico, en el río Ganges, que no hallaba qué hacer, era medianoche, estaba en el GAT de Manicarnica, y del GAT de Manicarnica me fui a otro GAT y me sentía muy mal, no sé, creía que me iba a volver loco, y como pude, llegué hasta la puerta de un templito muy pequeño, muy humilde, arruinado, ruinoso, oscuro, y sentí alguien, yo me quería quedar en la India, y oí como una voz dentro de mí que me dijo, vuelve a América. Y cuando volteé para atrás, era una madre. Wow. No sabía quién era, era oscuro, no se veía bien, tal y cual. Me fui de ese viaje y ahí no volví más. Volví en otro viaje, busqué el lugar y creía que era Madre Durga, porque era muy parecida, porque le ponen flores y trajes y no se le ven mucho las características. Y últimamente pues descubrí que era Mahaganga. Wow. Madre divina, personificación del río Ganges, que brota de la cabeza del señor Shiva. Por eso que te estoy diciendo que Shiva es el abuelito de Bhishma. Madre de Bhishma del Mahabharata, purificadora que hace expiar las faltas a la ley. Por eso la gente va y se baña en el Ganges. Hace expiar las faltas a la ley del Dharma para liberarse de la rueda de la vida. Es de piel y corona blanca. Ella siempre es blanca. Sentada sobre Mácara. Mácara es un cocodrilo con cola de delfín. Por eso era que yo no podía identificarla al principio, porque como le tenían unas vestiduras, entonces no se veía el cocodrilo con la cola de delfín. Ya se los voy a enseñar. Sí. Que simboliza lo que hace flotar por encima de los conflictos emocionales y deglute lo tóxico. Wow. Wow. Son la gente valgante. Sí. Posee cuatro manos. En una porta un loto, que es el Cristo interno. En otra una cítara, que es la armonía. Un cántaro de agua, que es la purificación. Y un yapamala, que es el rosario, para la meditación y para hacer los mantras. Bien, entonces aquí tenemos al señor Shiva, sí. Y ven a Mahaganga saliendo, ajá, de su, sí, cabeza. Por eso el agua, el chorro de agua. Y el chorro de agua, de ahí nace el Ganga. ¡Qué hermoso! Les recuerdo las palabras de mi madre. Estamos en la metafísica para creer en lo que nadie cree. Sí. Aquí la tienen, es bien interesante, mírenla en el cocodrilo, este supuestamente es el Ganges, aquí lleva el agua de la purificación, aquí lleva el loto que simboliza el Cristo interno. Los otros símbolos no los tiene, pero acuérdense que estas son representaciones que hacen pintores, ¿verdad? Y este es el río Ganges, mi río. Es uno de los ríos, ella es hermosa y poderosa. Rey Shantanu y Bhishma. Bhishma, ¿hay preguntas? No. Bhishma era el primogénito del primer matrimonio del rey Shantanu. Él va a tener otro matrimonio con Mother Ganga. Bien, hay una historia, se la voy a narrar. Mother Ganga se enamoró del rey Shantanu. Debe haber estado muy bueno. Para que este ser, esta Deva, esta madre divina, sí, tomara cuerpo, ¿verdad? Y se casara con él. Y él se enamoró como loco de ella. Ella estaría buenísima también. Sin lugar. Y ella le dijo que muy bien que se casaban, pero con una condición. Que no le pidiera
explicaciones de nada de lo que hiciera. Y que también nunca le preguntara quién era, ni de dónde venía, ni cómo se llamaba. Mm-hmm. Y el rey Santanu le dijo, perfecto. Pero no sabe en la que se dice. Bueno, hacen el amor. Viendo esta grabación, perdónenlos, perdónenlos porque no saben. Ok, sí, ahora se le va a acabar la risita. Cuando nace el primer hijo, y ella agarra y lo aboga en el Ganges. Pero acuérdense de Medea. Medea cuando mata a los hijos. Sí. ¿Qué es lo que hace? Mandarlos al más allá. Eran sus hijos. Pero como el compromiso era no preguntar, no pedir explicaciones, no answer, no questions. Wow, eso sí es amor. Bueno, espérate. Eso no se quedó ahí. Tienen el segundo hijo. ¿Y qué pasó? Y lo volvió a matar. ¡Oh! No lo mataba, lo tiraba al Ganges para que no se ahogaban. Ella es la madre Ganga. Ella es el como, río. Como tirarlo en su seno. En su seno y los ascendía. ¡Wow! Bueno, lo mismo hizo con el tercer hijo, el cuarto hijo, quinto hijo, sexto hijo. Séptimo hijo, no, pues, hasta que nació Vicente. No, pues, ¡ah! ¿Cómo, cómo? Sí que le gustaba el rey Santanu. Pero claro. Le daban con ganas. Claro, mi hermana le mataba todos los días. Pero el Santanu no se aguantó cuando nació. Sí. No. Dijo, ya yo no aguanto más. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás matando a mis hijos? Los herederos al trono. Pues, claro, sí. Y le dijo ella, hicimos un trato. Ahora te que no me preguntaras nada, que no preguntaras mi nombre. Yo soy Mother Ganga. Yo soy la madre Ganga. Y tus hijos no los he matado. Los he llevado a mi reino, que es el reino celestial. Wow. Hizo así. Y se desapareció y no volvió más. ¡Oh! Por andarle preguntando. Como le preguntara. Sí, por andar como el cocodrilo. Mira, como Lohengrin. Eso está en la ópera de Wagner. Lohengrin. Que Lohengrin le dice, no me pregunten quién soy. No me pregunten de dónde vengo. El día que le preguntaron, se fue. Qué profundo. Yo conozco gente que hace esas cosas. Claro. Porque no pueden decir quiénes son. Sencillamente, si los tratan mal, si no cumplen con lo que hay que cumplir, se van y desaparecen. Como la madre. Es como débico, es como divino, débico, pero misterioso a la vez. Todo lo débico es misterioso. Uh-huh. Si no, no es débico. Uh-huh. Ya nos dimos un consejo, ¿eh? ¿Cómo? Un buen consejo. Pero mucho. Aquí hay mucha enseñanza encerrada. Sí. Wow. Después de la ascensión de Mother Ganga, el rey Santanu se quiso casar con otra y se casa con una botera llamada Satyavati. Apréndanse este nombre porque Satyavati va a aparecer mucho. Satyavati. Quien tenía un hijo anterior, Vedavyasa. Son medios hermanos. Pero ven, ¿cómo son medios hermanos? No, porque no, es que la palabra del parentesco no existe. La sangre es sangre. No existe la palabra. No son medios hermanos, no son hermanos políticos, no son hermanos de nada de eso. Bueno, cuando llegué a esta parte, ¿cómo los defino? Empecé a buscar y no encontré respuesta. Llamé a una erudita del castellano en Argentina que me dijo,
que es una mujer inteligentísima, que es la que nos traduce los nos corrige los libros. Y le digo, tú me tienes que resolver esto. ¿Cuál es ese parentesco? Dijo Rubén, ella es un erudito en castellano. Y no me dio la respuesta. Entonces, muy después, unas cuantas horas después, me llama. Yo sé que hay personas que le tienen animadversión a los argentinos. Pero es que... Uno nada más. De veras. Pero no hay que negarles que son inteligentes y que hacen cosas a veces de carácter mundial. Cuando me dice Rubén, esa palabra la creó un argentino, la propuso a la Real Academia, a las no sé cuánto, a los no sé qué más, y la palabra fue acertado. Son hermanos, ahora se lo digo. Bien. Ellos son una categoría de hermanos porque no son de sangre, ¿verdad? Entonces se encuentran que Vedaviasa y Bhishma pasan a tener un parentesco. Vedaviasa, el escritor del Mahabharata, al igual que el rey Santanu, también tenía un hijo que era Bhishma. El padre de la botera, Satyavati, se opuso al matrimonio. ¿Por qué? Porque quien iba a heredar el trono, ¿quién iba a ser? Bhishma. Y no su hijo, Vedaviasa. Ajá, dime. ¿Qué significa botera? De bote, y Ramón Botero. Lanchera. Lancha sí es lancha. Lanchera sí es lancha. Botera sí es bote. Gracias. Bien, muy bien. Y el papá de Satyavati se opuso porque sus nietos no iban a ser herederos del trono, sino Bhishma. ¿Están entendiendo? Sí, la sí, sí, sí. Está bien, bueno, buena. Aquí está Satyavati, que estaba bien buena. Sí. No. Y allá está el rey. ¿Verdad? Ya le sí, choco. Entonces, el papá de Bhishma, el rey Santanu, entra en depresión. No se puede casar con la botera porque sus hijos no van a heredar, los hijos de la botera no van a heredar el trono. El padre de la botera, Satyavati, se opuso al matrimonio de su hija con el rey Santanu porque sus nietos no iban a heredar el trono sino Bhishma. Entonces Bhishma, para que su padre, el rey Santanu, se pudiera casar con la botera, hizo tres terribles votos de desapego. Uy, ahí viene lo gordo. Wow. Los votos. ¿Qué es un voto? Es una promesa que se hace a la divinidad, a un maestro ascendido o la jerarquía espiritual. No sé si lo que les voy a decir los va a asustar, pero algunos de ustedes han hecho votos. No a mí. No a Tony Méndez, antes de encarnar, fueron al tribunal kármico, a la llama sagrada, ante el señor del Dharma, para hacer el voto de toda esta encarnación, consagrarla a la luz. ¡Qué fuerte! Pero cuando uno ya está en encarnación, vienen pruebas para que usted no lo haga. Que si el interés del dinero, que me cae mal el facilitador, o que nos traicionó el facilitador, o que traicionaron discípulos, de todo pasa para que tú traiciones ese voto. Ya se van a enterar de cómo uno tiene que mantener ese voto. Este voto, ya sea por conciencia, devoción, y da determinada gracia. Bhishma y Vedaviasa, aquí quería llegar, por eso no les quería adelantar todo lo de los términos. Bhishma, con el matrimonio de su padre, el rey Santanu,
con la madre de Vedavyasa, la botera Satyavati, pasaron a ser hermanos por ensamble familiar. Por ensamble familiar. Ese fue el nombre que inventaron los argentinos, o este argentino ilustre. Ensamble. Hermanos por ensamble. Se dice así. ¿Pero cómo lo vas a oír si nadie lo sabe? Cuidado si soy de las pocas personas que lo está dando a conocer. Gracias, únicamente, sí, porque gracias. Esta mujer estupenda, maravillosa, que nos conoce los libros, me descubrió ese término. Bhishma pasó a ser tío y abuelo por ensamble familiar real, tanto de Pándavas como Kauravas. Wow. Bhishma es abuelo por ensamble, no de sangre. ¿Me van entendiendo poquito? Sí. Como de Kauravas, descendientes de su hermano ensamblado Vedavyasa. Ya les voy a contar la historia. Tanto Pándavas como Kauravas le decían a Bhishma Pitamaha. 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 Tienen que, el sánscrito se pronuncia como el húngaro, a veces con dos acentos de una misma palabra. Pitamaha. Pitamaha. ¿Qué quiere decir? Gran padre. El Pitamaha. Qué bien. Maja es grande. Usted es nuestro Pitamaha. Pitamaha ya. Votos del Bhishma. No poseer mujer alguna. Soy su fan. Sí, yo también. Renunciar al trono. Claro. Sí, pues si no, para su padre se pudiera casar. Respetar como a su padre, a quien ocupara el trono de Castilla. Claro, era asegurarle al suegro que su hija iba a tener un rey que iba a reinar, iba a dar descendencia. Wow. Tres votos. Tremendísimos. Con el perdón, yo no soy sexista ni generista, pero este es un pedazo de macho. Sí. Esos votos solamente lo hacen un mero, mero, mero macho. Yo no aguanto ni 5 minutos. Que no aguanto ni 5 minutos. No aguanto ni 5 minutos. No te lo hice cuarto, Lalo. No, ya, Lalo. Con el primer voto. Renunciar a lo externo es concomitante con el desenvolvimiento del ser interior. Ahí estaba su desarrollo. Porque sin desprendimiento no hay liberación. Él renunció a puras cosas personales. Tener sexo, heredar un trono, ¿verdad? Y rendirse a quien fuera el rey de Hastinapura. Humildad absoluta. Todo. Muy bien. Tercer voto de bis. Eso entorpeció su vida, el rendirse ante otro rey. Cuando su sobrino, el rey asúrico invidente, Dhritarashtra, usurpó el trono, y en la guerra del Kurukshetra, Bhishma tuvo que apoyar el ejército del mal. Porque había hecho un... Esto se va a complicar. Oh,
de los Kauravas. Cuando él quería respaldar el ejército del bien de los Pándavas, pero él juró que tenía que respetar el rey que fuera. Eso es Dharma. Ven lo complicado que es el Dharma. Sí. Debido a este inmenso sacrificio, el padre de Bhishma le dio la bendición de poder elegir el momento de su propia desencarnación. O sea, él se iba a morir cuando él le diera la gana. Y de hecho, no se murió. Todavía no me da la gana. El día que le dio la gana. Y yo me fui a ver el lugar donde cayó muerto. ¡Oh! Sí, claro. Ay, tenemos que ir a India. ¿Ah? Ahí tenemos que ir a ese lugar. Claro. Yo te mando a ti ahí solo por ahí. Sí. Te hubiera dicho todo eso. Entonces Bhishma, para no seguir luchando a favor de los malos Kauravas, se dejó matar para que los Pandavas ganaran. Porque él, como era el más fuerte, el más terrible y todo, por estar luchando con los Kauravas, con los malos, los buenos no podían ganar. Entonces le digo a los buenos, ¿cómo lo tenían que matar? Ah, eso qué es tremendo. Más enredado todavía. Sí. Wow. Él va, Bhishma va a un torneo y se gana 3 mujeres que estaban buenísimas. Por delante y por Miss Universo. 3 Miss Universo, 3 venezolanas. Muy bien. Por ser el hombre más guapo y vencedor de un torneo, se ganó por esposa a 3 hermanas: Amba, Ambika y Ambalika. En vez de una, 3. Y sin poder dar. Esa es una prueba. Pensando que yo voy a dar la clase del Bhagavad Gita como un gurú. ¡Ah! Y esto es un relajo. ¡Qué desmadre! ¡Qué desmadre! Pero como Bhishma, dime. ¿Esto de que se ganó a las 3 hermanas es como una prueba para que él siguiera su voto? ¡Espérate! ¡Ay! ¡One moment! ¡Ay! Ok. I'm sorry, my dear. Esto es de terror lo que viene. Ok. Pero como Bhishma tenía voto de castidad para no quitarle la herencia al trono al hijo de su padre con la botera Satyavati, que se llamaba Vichitravirya, pero él va a salir del escenario muy rápido. Vichitravirya no las aceptó y se las dio a Vichitravirya por esposa para que las preñara y pudieran tener herencia en el trono. No sé si me siguen. Sí, sí. ¿No? Aquí están las 3. Más buena que el pan sin gluten. Buenísima, las 3 tipas. Sí, yo soy aceptando. ¿Ah, cómo? Yo soy aceptando. Las 3. Trígamo. Muy bien. Calenchus. Bhishma mantiene sus votos. La botera Satyavati, madrastra de Bhishma, en vista que su hijo con el rey Shantanu, llamado Vichitavirya, desencarnó. Leía que salía rapidito. Le pidió a Bhishma que las garchara. A su hijastro, pues. ¿Verdad? Que se casara con Ambika y Ambalika para darle descendencia al reino. ¿Por qué faltaba Amba? Porque ahora le voy a contar la historia de Amba. Amba, cuando Bhishma se gana las 3 mujeres, Amba le dice: yo feliz, pero estoy enamorada de un rey. Y él le dijo: te libero del compromiso, vete con tu rey y cásate con el rey. ¡Ah, qué lindo!
Lo saben. Bhishma se negó debido a su juramento de ser célibe y le dijo a su madrastra la oración del dar. Se le va a quitar la risa a todos. Porque esto lo vamos a hacer todos. Sí. Sí. Yo se las voy a leer primero y ustedes lo van a hacer. La tierra puede quedarse sin aromas. El agua sin frescuras. El sol sin claridad. Y la luna sin su esplendor. Incluso el señor del Dharma abandonar su deber. De que el señor del Dharma deje de ser el Dharma. Oye, fue hasta la ley, pero mi persona jamás se apartará del Dharma. El Dharma es para mí más que todas las promesas de recompensa de los cielos, y nada me hará cambiar. Oh, wow. Hermoso. Bueno, ¿qué tal que me lo hagan todos? Sí. Sí. ¿Qué tal todos los que están allí detrás de las cámaras? También. Lo hagan junto con el grupo. Sí. Vamos todos. La tierra puede quedarse sin aromas, el agua sin frescuras, el sol sin claridad y la luna sin su esplendor. Incluso el señor del Dharma abandonar su deber. Pero mi persona jamás se apartará del Dharma. El Dharma es para mí más que todas las promesas de recompensa de los cielos. Y nada me hará cambiar. Bueno, lo están haciendo por la metafísica, por si acaso. Una promesa de no apartarse de esta enseñanza. Da, 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 da. Mujer del Mahabharata que Bhishma se la ganó en un torneo junto a dos mujeres más, Ambika y Ambarika. Ambas ya estaba enamorada del rey Salwa y Bhishma le dio su libertad para que se casase con el rey. Pero el rey, al saber que Amba le pertenecía a Bhishma, la repudió. Oh, wow. Es que pensó que... ¿Qué? Pensó que ya... No, no sé. Bueno, no, nada. Es una cuestión de honor. Sí. Pero Amba, la historia es muy interesante. Dejó lo mayor por lo menor. Uh-huh. Ella no debió. Así. Después de haber ganado... Piensen que Bhishma no es Bhishma, es el Dharma. Uh-huh. Sí. Después de haber ganado el Dharma, irse por un rey mortal, uh-huh, eso lo hacen, esto lo han hecho en la metafísica. Exacto. Muchas veces. Es como el gran... Que se van de la metafísica por una escuela donde estuvo con uh-huh Méndez. En el pasado, y cuando llegan a esa escuela, ahí no lo quieren. Como una vez que sucedió. ¡Ay! Eso ya ha pasado y ustedes saben los nombres. Sí. Eso que le pasó a Amba, eso pasa de verdad y lo he visto. Así Amba se quedó sin el poderoso Bhishma y sin el rey. Se quedan sin una cosa y sin la otra. Como el perro de los dos. El que abandona la enseñanza por irse a trabajar, no sé, en una editorial, por irse a trabajar en no sé qué asunto, después se va a quedar sin las dos. Sin los libros, sin la enseñanza, sin el trabajo y sin nada. Por eso es lo que le pasa al que abandona el Dharma. Su triste historia. Bien. Se nos Amba de la rabia, espérense que el asunto es fuerte. Amba de la rabia juró vengarse de Bhishma. No se puede agarrar contra Bhishma. Ajá. ¿Por qué rey la repugnó? Debe haberla agarrado con tres, sí, pero así es la gente. Le echan culpa después al facilitador. Uh-huh. Facilitador bueno. Ah, sí. Y se inmoló en una pira. Oh. Pero antes de tirarse en la pira, juró vengarse de Bhishma. Amba renació siendo gay. En
allí, en la guerra del Mahabharata, como el gay Sikandi. Sikandi. Que vestido de mujer mató a Bhishma en la guerra del Mahabharata. ¡Wow! Aquí está Sikandi y así quedó Bhishma todo acribillado. Sikandi, famoso gay de la guerra del Mahabharata, que se vistió de mujer en plena contienda. Pasó así. A Bhishma no lo mataba a nadie. Y Bhishma dijo que la única forma de matarlo a él era que le mandaran una mujer que lo matara, porque él, como guerrero, como kshatriya, jamás iba a atacar a una mujer. Entonces, pero ven que en esa guerra que lo que habían eran puros machos, ¿dónde iban a encontrar una mujer? Entonces, Sikandi, que era re gay, super gay, ¿verdad? Le agarraron todos esos soldados allí y lo vistieron de mujer. Y lo pusieron bien atractivo y todo eso. Y lo mandaron al frente de la batalla. Pero Sikandi llevaba atrás a Arjuna, y cuando Bhishma soltó las armas para no matar a la mujer, Arjuna lo mató. Pero mató a su abuelo, porque era su abuelo. Sí. Y lo lloraron todos porque él había sido maestro tanto de un ejército como de otro. No, es muy fuerte. Sikandi se paró frente a Bhishma mientras Arjuna aprovechó para vencerlo, y de esta manera un gay logró que una de las batallas más valerosas de la historia, en la que peleaban grandes varones, fue ganada gracias a la astucia de un homosexual. Bien. De todas maneras, esto no concluye aquí. Pues es la primera actividad. Después van a entender que no se ha matado a nadie y que a Bhishma no lo mató nadie. Es simbólico. No, no es simbólico. Es una mentira la muerte. Porque la gente sigue viva. Entonces tienen a Sikandi. Ok, les quiero explicar que en la India los gays vestido de mujer, que se le llaman Ardhanaris, son sagrados. Porque una maldición de un gay no se quita nunca. Entonces, cuando ellos piden limosnas en las puertas de los templos, uno les da y ellos te dan bendiciones. Bien, aquí vemos ese momento en que matan, pues, a Bhishma. ¡Qué hermoso! Sí, es muy fuerte eso. Aquí estoy en el lugar donde vivió Bhishma, donde pues lo mataron, y es un lugar muy hermoso, la verdad. Se les quería enseñar esta ¿En dónde? ¿En dónde? India, en India. ¿Pero en qué lugar es? Ah, tú conoces tanto la te lo digo en sánscrito que tú vas a ver memorizarlo. Tiene las coordenadas. Bien, hasta allí por ahora concluyo esa historia, porque ahora me voy a la otra. Bravo, Rubén. Y ahora se entrelazan las dos historias. Ahora vamos con Vedavyasa, que es el hermano por ensamble. Ensamble familiar. Hermano por ensamble de Bhishma. Es un alto maestro de sabiduría. O sea, son dos grandes seres. Dime, por favor. Silvia Fernández. ¿Y son protegidos de Shiva los Ardhanari? Los Ardhanari. Ok. Ardhanari es que una vez estaban dos devotos del señor Shiva peleándose porque Shiva tiene fama de tener una pija muy grande. El chivalingo del WhatsApp.
Me voy a cambiar el nombre. Ay, qué decepción. Yo que estaba todo el día en oración, en meditación para dar el Mahabharata. Es la pedagogía del futuro, Rubén. Bueno, entonces estaban peleando los dos. Yo me fui a ese lugar donde están peleando esos dos discípulos. A ese templo no se puede entrar, hay que hacer de todo, no te dejan tomar fotos, pero yo fui, yo quise estar allí. Entonces decía uno, que es un macho, que mi maestro, que Shiva es mi macho, que no sé cuánto. Y el otro también, y hablaban y todo eso, cuando aparece una mujer espectacular, más buena que el pan sin gluten. Y entonces le dice, yo también tengo mi parte femenina, y era Shiva, oh, gay, wow, llamado Ardhanari. Y ahí es donde viene la historia de los Ardhanaris. Wow. A mí me encantan todas estas historias, porque le enseñan a uno mucho a no despreciar. Vedavyasa, hermano por ensamble de Bhishma, alto maestro de sabiduría, del segundo rayo dorado. Entonces, esto es Vedavyasa. Nació hace 5000 años, escriba de los Vedas, o sea, fue el que inventó el Mahabharata, fue el que hizo la religión de la India, ¿verdad? Bien. Y dentro de estos, los Upanishads, los Puranas y el Mahabharata, donde está el Bhagavad Gita. De alguna manera, cuando él escribe el Bhagavad Gita, es la historia de sus nietos. Ya van a ver. Fue padre de dos reyes. El vidente rey Pandu, el padre de los Pandavas, los buenos, de tendencia védica, dévica, y el invidente rey Dhritarashtra, de tendencia asúrica. Aquí tenemos a Vedavyasa. Hay dos entidades que están allí que ya se las voy a explicar. Samyasi, él era un Samyasi, quien se despega internamente de todo lo pasajero de la vida, Vedavyasa, y se entrega al trabajo interno. Parte de la renuncia es seguir viviendo dentro de las presiones de las creaciones humanas imperfectas, transmutándolas sin dejarse perturbar. O sea, vivir en el mundo de la lucha sin dejarse perturbar, transmutándola para servir, comunicando la enseñanza en todos los planos de conciencia. El color del renunciante es el azafrán. Oh. Y por eso me vestí así, y le quiero agradecer aquí a dos estudiantes que están aquí presentes, que hayan traído estas rosas de la renuncia, que se las celebré cuando las vi, que las trajeron, y ustedes no sabían que iba a tener una representación, protagonismo importante. Vidente e invidente. Vidente, simbólico de comprender y practicar el Dharma. Es un símbolo, no es que sean ciegos. E invidente, simbólico de no comprender y no practicar el Dharma. Ahora se pone buena la cosa. Vedavyasa y Ganesh. Ante el inabarcable trabajo de escribir los Vedas, Vedavyasa le pidió ayuda a Parabrahman. Imagínate cuál absoluto. Y lo absoluto le envió a Ganesh. Como escribiente, quien puso una condición a Vedavyasa. Yo te voy a escribir todo lo que tú me dictes, pero con una condición. No te detengas en el dictado jamás. Wow. Porque si no,
dejo de escribir y me voy para el cielo otra vez. Wow. Eso todo tiene un significado. Cuando se empieza a escribir la enseñanza, no se puede parar. Vedavyasa comenzó a dictar tan rápido como pensaba. La doctrina del ojo. El ojo. El señor Ganesh escribía con tanta velocidad que se le rompió la pluma. Oh. Y para que Vedavyasa no interrumpiera su dictado, él se arrancó un colmillo. Wow. Oh. Wow. Y siguió escribiendo. No sé si ustedes saben que Ganesh es hijo del señor. Sí, sí, sí. Entonces siguió escribiendo con el colmillo y por eso todas las estatuas de Ganesh, las correctas, le falta un colmillo. Ahí está, miren que le falta su colmillo. Sí. ¿Están viendo? Sí. Perfecto, muy bien. Vedavyasa y Ganesh en un pacto. Para no seguir con estrés, Vedavyasa dictando sin parar y el señor Ganesha escribiendo, el maestro Vedavyasa le puso una condición, de modo que el trabajo fuera más a gusto que antes de escribir lo que él dictaba. Ganesha tenía que entender y meditar todo lo que le dijera Vedavyasa. Y al tener que hacerlo, ¿qué pasó? Fue más lenta. Lo que les dije hace un rato, sí. La doctrina del corazón. Wow. Que lo importante es entender, sí. Señores. No, sí. Para continuar este trabajo relajadamente. Esto quiere decir que esta enseñanza primero debe ser aprendida, meditada y practicada. Wow. Aquí entonces está Vedavyasa dictándole a Ganesh. Bueno, descendencia al reino. Ta, 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 ta. Se quedó todo ahí paralizado, sí. Con misma. Sí. Y con la amba y sí. Todo, y el gay y todo eso. Sí. Pero la historia continúa. No me van a decir que esto está mejor que el net. Sí. Que la mexicana y el güero. Sí, está mejor que la mexicana y el güero. Y que el dragón. La solución a la descendencia del trono estuvo en que el hijo de la botera Satyavati, el sabio Vedavyasa, que la botera Satyavati lo había gestado antes de casarse con el rey Shantanu, el padre de Bhishma, se casara con Ambika y Ambalika, con las dos mujeres que se quedaran, sí. Y que Bhishma no se pudo garchar. Ya me van siguiendo. Sí. Y diera descendencia. Ahora, estamos hablando de un renunciante, un hombre que vive en los bosques. Le dieron descendencia al reino y de esta manera nacieron los príncipes, frutos, futuros reyes, Dhritarashtra y Pandu. Nacieron dos reyes, Dhritarashtra, invidente, y Pandu, vidente. Dhritarashtra, padre del ejército del mal, los Kauravas, y Pandu, rey, padre de los descendientes, de los buenos, de los dármicos, de los dévicos. ¿Están entendiendo? Sí, sí. Sí. Sobrinos por ensamble del poderoso Bhishma. Mira cómo tengo que usar la palabra ensamble, ¿no? En cantidad de veces. Dos hijos de Vedavyasa. No se vayan a reír. No, nosotros ni nos reímos. No se sabe qué pasó cuando Vedavyasa se fue a garchar. Te reíste todo, no. Pica. Yo sí. ¿Tú sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que se juntaron sus cuerpos. No. ¿Qué pasó? Ella, hubo una cosa que no quiso ver. Ambika. Hubo una cosa que no quiso ver.
formar. Y por eso el hijo le nació invidente. Le cerró los ojos al Dharma. Y todo lo que se produce cuando usted le cierra los ojos al Dharma es ciego. Es asúrico. Es asúrico y adármico. Invidente es no comprender ni practicar el Dharma. Mi amor, pero eso no fue lo que hizo Ambalika. Ella abrió bien los ojos. Ella dijo, todo eso. Y el negro de WhatsApp. Cuando Vedavyasa procreó al rey vidente Pandu, de tendencia débica, su mujer Ambalika abrió esos ojos, consciente de lo que estaba haciendo, y por eso su hijo nació con gran videncia. Wow. Wow. Nada más con eso. Su hijo fue dármico y débil. Así que abran bien los ojos. Ser vidente es estudiar, comprender y practicar el Dharma. Bueno, yo no sé, no me han hecho más preguntas. Esa gente está horrorizada. Sí, sí, han salido del aula que tenemos aquí. Ay, Dios mío, qué tremendo. Bien. ¡Avanza! Y ahora es que la cosa se va a poner buena. ¡Eh!